Además, a pocas horas de celebrar los 70 años de la Librería Chiquita, que será mañana, Dios mediante, en Nicaragua, y que nació como una promesa de parte del pueblo nicaragüense a María, por el favor que ella hizo el año de 1947, cuando el Cerro Negro, furioso, lanzaba sus arenas incandescentes sobre la antigua ciudad de León Santiago de los Caballeros. 70 años de litería de penitencia. La diferencia con la litería del 7 de diciembre es que esta litería del 14 de agosto, Dios mediante mañana, es una litería donde se debe de cantar más y repartir menos cosas materiales. La motivación es ir al encuentro de la madre para decirle una vez más como pueblo y nación, muchas gracias. Gracias por esta protección continua, efectiva, perpetua de tu maternidad sobre cada uno de nosotros, tus hijos. Lo que se llama la gorra o el brindis, originalmente de la guitería de penitencia o guitería chiquita, no deben de ser golosinas, dulces, comida, sino en votos religiosos, estampas, rosarios, medallas, que nos ayuden a ser agradecidos con el Señor y su Santísima Madre. Voy a poner los ojos en los textos de este domingo, 19 del tiempo ordinario en el que nos encontramos. La razón por la cual el pueblo de Dios se reúne cada domingo en la casa del Señor es para venir a escuchar esto. Qué frustración cuando se sale hablando de otra cosa. La primera lectura de este domingo nos ha contado en el primer libro de los Reyes cómo el gran profeta Elías, huyendo de la cólera de la malvada reina Jezabel, se mete en una cueva, pero junta esa cueva al monte. Según la tradición y los comentaristas, el monte es el mismo en el cual Moisés había recibido las tablas de la ley, el monte Horeb. Ahí Elías implora y pide la ayuda y el auxilio divino porque su vida está en peligro. Ser profeta de Dios no quiere decir que siempre te van a tratar bien. El profeta es víctima de la persecución injusta de esta impía reina Jezabel. Y él clama a Dios. Implora a Dios Altísimo su protección, el cual se manifiesta siendo él fiel con su siervo. Lo que llama la atención en el relato es en qué circunstancias es que el Señor se manifiesta al profeta. Dice el texto que primero hubo un viento huracanado que rebramaba las piedras, pero allí no estaba el Señor. Un segundo elemento, también aparece el fuego, pero ahí no estaba el Señor. La tierra retumba, tiembla, un terremoto, pero ahí no estaba el Señor. Aparece el Señor nada menos que lo que menos se sospechaba. En aquel silencio, en una suave brisa, percibe el profeta la presencia de Yahvé Dios. Se cubre el rostro porque según la creencia, quien ve a Dios muere inmediatamente y sale de la cueva. Pienso yo, ¿cuántas veces nosotros creemos encontrar a Dios en medio del juicio? Me viene a la mente muchos grupos de nuestras parroquias donde gritan, brincan, bailan y parece que van a votar la iglesia. Yo creo que el Espíritu Santo es
pero está en oración, en medio de la cueva, en la montaña, en silencio profundo. Y en la suave brisa se manifiesta el Señor. En los momentos duros de la vida, cuando uno está solo, abandonado, despreciado, porque cuando el momento de gloria en este mundo le llega a uno, gloria entre comillas, los amigos abundan, las cosas te aturden, te llenas de tantas cosas materiales que vas perdiendo el horizonte y la razón de ser fundamental de la existencia. Cuando uno está en riqueza y en poder, así el montón de gente que te sigue, que te saluda, que te conoce. Cuando uno está en la pobreza, en la persecución, cuando uno tenga una prueba y ante el desprecio de los poderosos, la gente a uno le huye como que tiene lepra. Y es en ese momento donde el Señor se manifiesta, ya cuando todos han desaparecido, cuando viene el doctor, lo tormentoso, cuando viene lo difícil. Pongo los ojos en el texto del Evangelio de este domingo. Dicen los comentaristas que siempre la primera lectura con el Evangelio tiene una relación sinonímica, dicen los escrituristas. Y efectivamente el tema de trasfondo de las lecturas es la divinidad de Jesús. Pero antes de caer en el comentario y en la reflexión que Dios me permitió realizar desde muy temprano del día de hoy, quiero llamar la atención en la primera parte que nos introduce al Evangelio. Después de la multiplicación de los panes, Jesús se separa, va a orar y manda a los discípulos a que se subieran a la barca, pero él despedía a la gente. Subió a solas para orar. En el momento del silencio, en el momento de la soledad donde uno mejor hace oración, yo no sé por qué la gente le huye al silencio. La sociedad de hoy está acostumbrada a tener tal ruido, consciente o inconsciente, que cuando ya hay silencio, que se demora el radio, que se demora la televisión, entran al internet, como que tenemos un silencio. Yo comentaba esta mañana a uno de mis hermanos, cuando uno está joven, cuando uno le encanta socializar, y que viene el fulanito que es importante, y que viene la sultanita, y que tendamos la alfombra roja, y que vamos a poner los mejores vinos, y que vamos a hacer esto. En una ocasión, allá en mi parroquia, llegaba el presidente de la República a la Gavada de la Plata, la gran celebración del 6 de diciembre en la Purísima. Había un sacerdote anciano de 80 años que me llega a ayudar hasta el día de hoy, un jesuita muy sabio. Y yo le reclamé en esa ocasión que los padres me dejaste solo con la visita que tenía. Y me respondió algo que hasta ahora no comienzo a entender. Cuando ya seas mayor, te vas a dar cuenta que lo más sabroso del mundo es estar en paz, Rodrigo. Es en paz, en silencio, sin tensión. Cuando uno está joven es por aquí, es por allá. Véanme, aquí estoy. Aquí hay gente que siempre llega vieja. Y nunca madura, gente que llega y nunca madura. La paz interior de la cual habla la primera lectura es cuando uno está solo ante la mirada de Dios. Ante esa mirada que todo lo escruta, que todo lo conoce, pero que lo escruta con amor y misericordia. Pongamos buenos ojos en el grueso del Evangelio de hoy. Jesús, que está orando, parece desentendido de lo que están viviendo los discípulos en medio del agua. Se desata una feroz tormenta. Esa tormenta, sus olas sacuden la barca. Están llenos de horror.
¿Quién no ha sufrido desprecios, injusticias, desamores, desencantos, frustraciones, depresiones? El momento en que